Se trata de pasar, dicho muy gráficamente, del legajo al expediente digital electrónico, de la notificación por correo certificado, que todavía se sigue haciendo en muchos lugares, a la certificación por correo electrónico, de los grandes archivos documentales donde se guardan los expedientes a las bases de datos y, por tanto, de cambiar el modo de funcionamiento y de proceder. Dicho con otras palabras, queremos que la unidad del Poder Judicial sea una realidad en la práctica. Queremos un sistema ágil, tecnológicamente avanzado y que garantice también el trabajo en red, es decir, la interoperabilidad y en tiempo real de todos los juzgados y tribunales de España. Este es, en resumen, el contenido muy sucinto de este conjunto de leyes que hoy hemos analizado.